ya lo andaban un poquito más. Sí, ya me preparé todo. Estaba cortando mangos en la casa de mi bisabuela con una varilla de hierro cuando inoportunamente le di el impulso a la varilla para golpear los mangos desafortunadamente la varilla de hierro topó en el cable de electricidad. Fue así como fue un conducto de electricidad la varilla, ¿verdad? Fue que me quemó, me quemó las manos. Fui viendo de que algo que lo podía hacer, ¿verdad? Y me fue gustando, me fue motivando y fue así como poco a poco fui aprendiendo lo que es los cortes de cabello, ¿verdad? Ya iba a la barbería, ya me fijaba cómo el barbero hacía y todo eso, ¿verdad? Y fue así como poco a poco le iba diciendo a mis amigos de ahí de la comunidad, de donde yo vivo, que si se dejaban cortar el cabello porque ya me gustaba más a mí, ¿verdad? Algunos dudaban. Y pues cuando ya iban viendo los cortes que iba haciendo, ya se dejaban, la verdad. Y así fue como poco a poco fuimos agarrando a la práctica. Yo nunca fui a una academia a aprender esto. Ha sido así por viendo tutoriales y yendo a ver personas, eventos así, ¿verdad? Que poco a poco va aprendiendo algo nuevo, pues porque, como les repito, jamás he ido a un curso, a alguna academia a aprender. Lo que he aprendido ha sido por cuenta propia, viendo y practicando, ¿verdad? Que es lo necesario en la vida, la práctica, para poder hacer algo bien. Sí, tiene mucha clientela.
Y yo, como les repito, yo lo felicito a él porque habemos personas que estamos completos de nuestros miembros y tal vez no queremos trabajar o andamos haciendo cosas que no están correctas. Mas sin embargo, él, a pesar de sus dificultades, pues él es un ejemplo para todos, no solamente para los jóvenes. Habemos muchos hasta adultos que somos haraganes, ¿verdad?